Se encuentra con nosotros nuestra candidata y próxima gobernadora, Tere Jiménez. Gracias. La acompaña nuestro amigo Raúl Vázquez, José Antonio Guerrero, Aleli Belén, José Calvillo, Guillermo Esparza, Aida Karina Banda, José Reveles, Alfonso Silva, Luis González, Abelino Mesa, Roberto Vigil, Fátima Hernández, Guillermo Alejandro López, Gustavo Luna, Rosa María López Velasco, José Martínez Loera, Rogelio Alba Muñoz y Nora Arias. Muchas gracias a todos por su presencia. A continuación escucharemos las palabras por parte de nuestro amigo Abelino Mesa. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi presencia se debe a que vengo en representación del Consejo Binacional Fuerza Migrante, representado por don Jaime Lucero y Abelino Mesa, quienes representan más de 1,700 organizaciones y clubes en Estados Unidos y en México. Nos interesó estar presentes a la invitación de Tere, porque consideramos que está tomando en cuenta precisamente la agenda que nosotros tenemos como migrantes. Y eso para nosotros es muy importante, que tanto los gobernantes como actualmente los candidatos estén considerando esta agenda, porque para nosotros lo consideramos como algo fundamental para que se reconozca nuestra presencia tanto en Estados Unidos como en México. Por lo tanto, pues nuestro agradecimiento por la invitación que tenemos, y cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Sus palabras. Agradecemos sus palabras. A continuación escucharemos las palabras por parte de Nora Arias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo al presidente y me da el gusto de estar con nuestra próxima gobernadora, mi amiga Tere Jiménez. Gracias. Andamos en un recorrido porque a Tere le preocupan todos los sectores y principalmente los jóvenes, que ahorita venimos de ver a varios grupos de jóvenes en donde Tere se comprometió a seguirlos apoyando. Tere, mi reconocimiento, mi admiración como mujer, una mujer muy fuerte, pero sobre todo con el conocimiento de haber gobernado ya, de haber sido alcaldesa. Y eso es fundamental, que se tenga la experiencia para gobernar. Y Tere, seguramente con el apoyo de todas y de todos ustedes, será nuestra gobernadora. Muchísimas gracias, Tere, por esta invitación. Gracias. Yo soy presidenta del PRD en la Ciudad de México y agradezco la invitación de venir a acompañar a mi amiga Tere Jiménez. Insisto, mi reconocimiento a una gran mujer que, como ustedes conocen y reconocen, ella ha trabajado siempre para todos y para todas. Y has hecho tu carrera política aquí en Aguascalientes en beneficio de todas y de todos. Pero además comentarles el reconocimiento que les hicieron los jóvenes a Tere. Y cuando uno platica con los jóvenes, parecería que uno no nunca fue joven, sino que nació de esta edad o de otras edades. Entonces, fue muy impactante ver que los jóvenes le ponen mucha atención a Tere, porque creen en ella, porque los jóvenes saben que Tere va a ser su gobernadora y que siempre te van a tener, Tere. Y eso es la labor de un gobernante, tenerte para que siempre apoyes a todos los sectores, a las mujeres, a los hombres, a los migrantes. Y Tere es una de ellas. Es esta mujer que va a ser gobernante. Felicitaciones, Tere, por tu gran trabajo. Y que uno la conoce como amiga, pero ahora en territorio, hablando con las jóvenes, con los jóvenes, Tere, serás gobernadora y muy buena gobernadora. Muchísimas gracias. Gracias a Aguascalientes por esta invitación. Gracias a este presidium, que cada uno representa una voz. Una voz de migrantes, a los medios de comunicación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos las palabras de nuestra amiga Nora Arias. Es momento de escuchar el mensaje de nuestra candidata y próxima gobernadora, Tere Jiménez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar a nuestros amigos que están en el presidium, que representan a los migrantes, a las voces de muchas personas que están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y que se fueron
no porque querían, sino por la necesidad de sacar adelante a sus familias. El día de hoy están aquí representados diferentes voces que vienen no solamente a aplaudir, sino a pedir y a exigir que los volteemos a ver para tener programas importantes en el próximo gobierno estatal. Quiero agradecer a Nora Arias, quien es presidenta en el Distrito Federal del PRD. Muchas gracias, Nora, por estar aquí conmigo en esta oportunidad, en este tema tan importante para Aguascalientes, que es el tema de nuestros hermanos migrantes. Abelino, muchas gracias por tus palabras. Sé que en ti representan esas voces de personas que el día de hoy luchan por trabajar fuerte en diferentes partes del mundo y que el día de hoy pues vienen a representar estas voces. Estoy muy entusiasmada y muy contenta el día de hoy para platicar este tema, ¿qué tanto nos importa aquí en Aguascalientes? El día de ayer ganamos un debate con propuestas, con ideas. Y en 19 días vamos a ganar esta contienda. La gente de Aguascalientes está a la altura de las propuestas. Por eso estamos haciendo todos los días estas alianzas con la ciudadanía. Y el día de hoy es un tema importante. Con nuestros queridos amigos, hermanos, migrantes, hoy establecemos un compromiso, una gran alianza para apoyar a quienes nos han ayudado durante muchos años con su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio. Reconocemos a todas las mujeres y hombres que, impulsados por el deseo de brindar una mejor calidad de vida para sus familias, salen en búsqueda de nuevos horizontes. Por eso hoy firmamos una alianza por nuestros hermanos migrantes. Existen alrededor de 153 mil aguascalentenses que han tenido que emigrar a Estados Unidos, principalmente a California y a Texas. Personas que con su trabajo siguen impulsando la economía de nuestro estado. Estos 153 mil aguascalentenses representarían, si estuvieran aquí en Aguascalientes, el segundo municipio más grande de nuestro estado. Gracias a su esfuerzo, Aguascalientes recibió en el primer trimestre de este año más de 170 millones de dólares en remesas. Gracias al esfuerzo de nuestros hermanos migrantes, más de 120 mil familias complementan sus ingresos. A todos nosotros, a nuestras hermanas y hermanos migrantes y a mí, nos une el amor por esta noble tierra, el deseo de vivir en un estado libre, seguro y en un estado próspero. Soy la candidata de las propuestas y voy a ser la gobernadora de las respuestas. Por eso es tiempo de darle respuestas a todos ellos. Trabajaré como lo he venido haciendo para que nuestros queridos hermanos migrantes sepan que su tierra los extraña, los quiere y los lleva en su corazón. Estableceremos y crearemos el Instituto del Migrante aquí en Aguascalientes para darles apoyos a ellos y a sus familias aquí en Aguascalientes. Vamos a instalar en los Estados Unidos las oficinas de atención a los migrantes. Ya lo hicimos en días anteriores, en donde tuve la oportunidad de estar con diferentes hermanos migrantes, porque desde que fui presidenta municipal empecé a ver cómo crecían las problemáticas de que los consulados ya no les hacen caso, que no hay abogados que los defiendan sus derechos como personas, como seres humanos, en el tema del derecho de la salud, de la educación y sus derechos y garantías fundamentales. Es por eso que el día de hoy les digo a nuestros hermanos migrantes, no están solos, vamos a estar con ellos. Y quiero agradecer, en ese momento había dos diputadas que diario me exigían y me pedían que
teníamos que hacer programas importantes y lo vi como presidenta municipal y empezamos a crear programas como Reencontrando Corazones, que pudimos sacar la visa, reencontrar familias que llevaban 30, 20 años, 10 años que no se podían ver, adultos mayores que no conocían a sus nietos y que el día de hoy es una realidad y que lo vamos a hacer en el próximo gobierno estatal. Vamos a crear estas oficinas para poder acompañar en sus trámites a diferentes hermanos migrantes allá en los Estados Unidos. Ahí contarán con apoyo de abogados. Vamos a ayudarles para el tema de la matrícula consular. Estaremos atendiendo en esas oficinas para también fomentar el comercio de nuestros productos hechos aquí en Aguascalientes, para hacer esa alianza entre comerciantes y entre nuestros hermanos migrantes que están en los Estados Unidos. Y vamos a traer inversiones y promover a nuestro estado como un destino turístico. Aguascalientes se tiene que detonar en el tema del turismo. Y nuestros hermanos migrantes también serán los embajadores en todo el mundo de lo que hay aquí en Aguascalientes, los productos hechos en Aguascalientes, de una tierra próspera, de una tierra donde existe el campo que ya está fortalecido y donde vamos a seguir impulsándolo. Vamos a ayudar para que las matrículas consulares se reconozcan como un documento oficial para un trámite en el gobierno estatal y en los municipios en Aguascalientes. A veces vienen nuestros hermanos migrantes con su matrícula y le dicen, no, usted no tiene credencial de elector aquí en México. Y no les piden otro documento más que la credencial de elector. Nosotros vamos a respetar esta matrícula que tanto nos han pedido nuestros hermanos migrantes. Con el programa Migrante 2x1, por cada peso que llegue de un hermano migrante a cualquier municipio de este estado, nosotros pondremos otro peso para que emprendan sus negocios con programas de proyectos productivos, para duplicar ese esfuerzo y generar negocios aquí en nuestra tierra de la gente buena de Aguascalientes. Así también vamos a llevar a cabo 2x1 del migrante para la obra pública y rescatar espacios públicos como ya existía en años anteriores. Porque entiendo el sentimiento de una madre o de un padre que tiene años sin ver a sus hijos, vamos a tener este programa de Reencontrando Corazones. Vamos a responder con decisión para hacerles saber a nuestras hermanas y hermanos migrantes que en mí tienen una aliada que estará siempre para cuidarlos y protegerlos en cualquier lugar donde se encuentren. Nunca estarán solos nuestros hermanos migrantes. Ayer dejamos bien en claro que nuestro gobierno mira hacia adelante con propuestas, con respuestas para todas y todos. Somos un pueblo bueno, con valores, con ideas. Somos un pueblo que con trabajo, dedicación y mucho esfuerzo va a construir un mejor futuro para todas y todos. Este 5 de junio los invito a votar por nuestros hermanos migrantes, a votar por la educación, por la salud y sobre todo por la seguridad y la inversión de nuestro estado. Muchas gracias. A continuación invitamos a nuestra candidata y a nuestro amigo Alfonso Silva a proceder la firma de esta alianza. Y a todos nuestros amigos del Presidium, los invitamos a que se pongan de pie y que nos acompañen para la foto oficial del mismo. Gracias.
Muy bien, los invitamos a que permanezcan de pie para tomar la fotografía. Si nos ayudan quitándose el cubrebocas para tomar una fotografía, se los vamos a agradecer. Los invitamos a tomar sus lugares y a continuación vamos a proceder a escuchar las preguntas de los medios de comunicación. Ok. Comenzamos. Tere, buenas tardes. En repetidas ocasiones, desde la Presidencia de la República, escuchamos compromisos de Tere Jiménez para ayudar a los migrantes. Es una preocupación los migrantes, no solamente los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana, sino también los centroamericanos que llegan a Aguascalientes. ¿Se les va a ayudar a los dos? Y otra pregunta, si me permites, ¿qué sentimiento hay de que las demás candidatas a la gubernatura hayan aprovechado un tiempo para atacar a Tere Jiménez en lugar de proponerle propuestas a la población? Muchas gracias, Maurilio. Efectivamente, tenemos que respetar los derechos humanos de las personas en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Nosotros tendremos aquí también, pues, oficinas.